células dendríticas viajan por todo el cuerpo para activar las diferentes unidades. Yo suelo describir el sistema inmune como si fuera un ejército que nos defiende de agresiones que pueden ser desde rayos ultravioletas hasta patógenos que nos quieren invadir. Y el sistema inmune, como buen ejército, tiene diferentes unidades. Tiene, por ejemplo, una unidad de acción rápida, que sería como la unidad de emergencias. Esta unidad no es específica, está preparada frente a cualquier agresión y tiene una capacidad de reacción muy rápida. Después de esta primera barrera, este primer ataque defensivo de nuestro organismo, viene una segunda parte que serían unas unidades mucho más específicas. Son unas unidades que ya detectan cuál es la amenaza, cuál es el patógeno que nos quiere invadir y son muy específicas, es decir, saben dónde apuntar, tienen una diana. Por ejemplo, una de esas unidades es las células que producen anticuerpos. Otra unidad son las células que tienen capacidad de matar a las células infectadas. Hay una serie de células que se llaman células dendríticas, que serían como si fueran los comandantes del ejército o el mayor grado del ejército. Son células que están todo el rato intentando detectar cuál es el enemigo, cuál es el patógeno que nos quiere infectar y que cuando lo detecta inmediatamente da órdenes a otras células o a otros componentes del ejército para que se pongan en funcionamiento. Serían los que organizan toda esta estructura de defensa.